De acuerdo a los registros estatales, Sonora ha realizado un total de 36 donaciones de órganos y realizado 118 trasplantes, siendo con eso uno de los estados de la República Mexicana con mayor donación de órganos, señaló Ernesto Duarte Tagles, director general del Centro Estatal de Trasplantes, CESTRA. Lee también, Guanajuato ha procurado 87 órganos y hecho 102 trasplantes. Las personas que pueden ser donadores de órganos y tejidos en vida son los hombres y mujeres a partir de los 18 años que se encuentran en buen estado de salud y en pleno uso de sus facultades mentales, mientras que, en muerte cerebral, puede ser cualquier persona, desde los 2 hasta los 75 años o más, puntualizó. Lee también, aumenta donación de órganos de personas fallecidas en México. Los órganos que se pueden trasplantar, apuntó, son, el corazón, pulmones, páncreas, hígado, riñones e intestino delgado, así como los tejidos de córnea, piel y músculo esquelético, como el hueso y cartílago. Duarte Tagles explicó que en el coma cerebral la persona sigue viva, funcionando, aunque a un nivel muy bajo, es decir, aún tiene actividad, mientras que en la muerte encefálica, el cerebro no tiene actividad, no fluye sangre ni oxígeno a este, las pupilas no responden al estímulo, no hay reacción al dolor y el paciente es incapaz de respirar sin asistencia médica. Para asignar órganos o tejidos de donadores fallecidos, indicó, de acuerdo al artículo 336 de la Ley General de Salud, se tomará en cuenta la gravedad del receptor, la oportunidad del trasplante, los beneficios esperados, la compatibilidad, así como la ubicación del donador. El órgano que más se trasplanta en Sonora, México y el mundo, dijo, es el riñón, debido a que se puede trasplantar de una persona viva. Además, es el que tiene más incidencia de enfermedad, como la insuficiencia renal. Foto de mujer creado por People Creations. Esta nota incluye información de Salud Sonora. En esta nota, trasplantes de riñón, donación de órganos Sonora.